Martes a la noche, siendo entre las 9:30 a 10, el personal recibe una llamada de alerta por un posible incendio pastizal. Cuando nos constituimos en el lugar, encontramos con un incendio de mediana magnitud y gracias a la rápida intervención del personal, esto se evitó que pasara a mayores. ¿Qué fue lo que provocó el incendio, por lo menos la hipótesis que ustedes manejaban en el momento de intervenir en este caso? Quema de basura. Se encontraban restos de basura y bueno, posiblemente eso fue lo que originó el incendio. ¿A qué horas aproximadamente ustedes intervinieron ya en el lugar? Y llegamos más o menos entre las 10:15, más o menos, entre que recibimos la llamada y llegamos hasta allá, más o menos tardamos entre 15 a 20 minutos. Un incendio de gran magnitud realmente por lo que pudimos observar en las imágenes. Y mediana magnitud en realidad, como te dije, gracias a la rápida intervención, eso no pasó a mayores, ¿verdad? No afectó viviendas ni nada por el estilo. ¿Intervinieron solo ustedes o tuvieron que solicitar refuerzos? Pedimos apoyo, pero de nuestros compañeros los bomberos amarillos de San Juan del Paraná. En total, 11 voluntarios estuvimos trabajando en el incendio de anoche. Uh-huh. ¿Y a qué horas aproximadamente se logra la propagación ya de esto? Y alrededor de las 11, 11 y media más o menos de la noche. Bueno, entonces la rápida reacción pudo evitar que el fuego llegue a viviendas incluso, ¿no? Así mismo. Así mismo, como decís. Bueno, ahora entonces las recomendaciones para las personas quienes que pueden evitar quemar las basuras en donde hayan espacios verdes o por lo menos también basuras y otras cuestiones que ayudan para la rápida, que se traslade rápido el fuego en este caso. Así mismo es. De lo posible siempre alertarnos primeramente a nosotros, ¿verdad? Y tratar de alejarse del fuego y volverle a recordar a la ciudadanía que por favor ya no estén quemando las basuras, ¿verdad? Porque eso es la mayor alerta que siempre recibimos, es por quema de pastizal originados por la quema de basuras.